Lo bueno y lo malo de YouTube. Lo bueno, la diversidad de contenido. En YouTube es casi imposible aburrirte. Cuentas con millones de canales y billones de vídeos. Y si algo no te gusta, puedes simplemente buscar otro vídeo. Lo malo. Siempre habrá gente a la que le moleste que un youtuber gane dinero por sus vídeos. Y eso que ellos no tienen que pagarles, que si no, claro que hay canales de pago, pero la mayoría no lo son. Lo bueno, puede llegar a ser el trabajo de cualquier persona y poder dedicarse a aquello que le gusta y encima poder vivir de ello. ¿Qué más se puede pedir? Lo malo, las modas estúpidas de YouTube. Me refiero a aquellas en las que estuvo implicado Bob y su puto tanque. Y no hablemos de la nueva moda de ¡primer comentario! ¡Felicidades! ¡Me importa una mierda! Lo bueno, eres totalmente libre de expresar el contenido que quieras, ya sea opinar sobre cualquier tema de actualidad, subir partidas de videojuegos o simplemente compartir tus experiencias con el mundo. Lo malo, la sobrevaloración de algunos youtubers. Dejad que nos expliquemos. Claramente algunos de los youtubers más grandes tuvieron que hacer algo para estar hoy día donde están, ya sea innovar o ser el primero en subir ese estilo de vídeo. Pero seamos realistas, muchos canales solo han hecho que empeorar, cuando otros más pequeños lo hacen mejor y no son tan reconocidos. Lo bueno, es un medio para darte a conocer. Gracias a YouTube han salido cantantes, actores y un largo etcétera. Así que cualquier persona con talento puede usar YouTube para darse a conocer. Lo malo, los comentarios sin relación con el vídeo. Por ejemplo, un vídeo que consiste en recomendaciones de películas, que llegue alguien y comente: ¡súbete escapis, por favor! ¿Alguien nos puede explicar qué tiene que ver con el vídeo? Lo bueno, puedes ver lo que quieras, donde quieras, cuando quieras. Por eso pensamos que YouTube es mucho mejor que la televisión. Lo malo, las críticas destructivas, que son aquellas con el fin de joder o desmotivar a un youtuber. Pero es mejor borrar y bloquear. Lo bueno, las críticas constructivas son lo contrario a las destructivas y son aquellas que, aunque te estén diciendo algo malo del vídeo, lo hacen con educación y dando su opinión de cómo mejorar ese tipo de vídeo. Esperamos que os haya gustado el vídeo y dejadnos propuestas de qué queréis que sea el próximo capítulo, puede ser de cualquier tema. Y aunque ya lo hemos dicho, esta es nuestra opinión, así que dejadnos vuestras opiniones tanto del vídeo como de YouTube en los comentarios y compartidlo con vuestros amigos. Adiós. Adiós.